Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuardo de Tyler College. Este es el informe diario para el día miércoles 5 de abril de 2017. Comenzamos con el par euro-dólar que cotiza 1,0670 con una tendencia que muy lentamente va variando de bajista a alcista, una probable figura de doble suelo en la temporalidad de 4 horas con un primer objetivo alcista en 1,0690, cuyo quiebre podría extender las ganancias a 1,0715 y por encima de estos niveles 1,745. Los soportes 1,0635, 1,0615, 1,06, 1,0560. Para lo que queda del día, puede haber un doble suelo o un hombro cabeza invertido. En ambos casos, puede haber justamente un movimiento favorable al euro en las próximas horas. Así lo certifican los principales indicadores. Fuerte divergencia entre el momento y la curva de precios, estocástico que inició una señal bajista que no parece del todo confiable en estas horas, parece haber dado inclusive gran parte de sus puntos, el indicador de fuerza relativa que sale de la zona de sobreventa, entrando en zona de trading, pero en dirección alcista, medido con FIBO, el último movimiento bajista importante de este par, tiene un 38.2% en la zona de 1. 0,73538. La libra esterlina en tanto cotiza a 1,2485 ante el dólar, una tendencia que se mantiene lateral en el gráfico de 4 horas, un ligero sesgo alcista ahora, tomando en cuenta las últimas 24 horas de trabajo con objetivos en 1,2505, 1,2530, 1,2555 y 1,2590. Los soportes 1,2440, 1,24, 1,2375. Uniendo los últimos máximos descendentes, aparece una corta línea de tendencia cuyo punto de confirmación es 1,2525. El quiebre de la misma sí podría ser el generador de un movimiento favorable a la divisa británica en las próximas horas. Los indicadores justamente se presentan con señales en esa dirección, momento que se acerca a su línea media, RSI que cruza con una buena pendiente su 50%. En cuanto al dólar yen, cotiza 110.84, una tendencia lateral con un probable sesgo alcista ahora en el gráfico de 4 horas con objetivos en 111, 111.30 y 111.60 para lo que queda de este día miércoles. Los soportes 110.65, 110.35 y los mínimos del día 27 de marzo en 110.05. Los indicadores con ligeras señales alcistas, por ahora ninguna de ellas confirmada. El quiebre de 111.30 sí podría ser el disparador para el movimiento favorable al dólar en las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.